Nos vamos ahí, que se va a quedar. It's crazy, look at the tree. It just fell on the road. We are currently in Bodega, Centenil de Bodega. It's nearby Malaga. And it's really famous because, as you can see, there are some cave house built directly under the mountain, in the mountain. So it's quite beautiful. It's muy Instagramable. Oh, look at this street, so cool. I am with Hannah, she's my friend from Fuerteventura. I'm going to put some videos from yesterday. It was the procession in Malaga, so it's a religious festivities. And I'm going to put some clips from yesterday. Have a look. La cabeza sigue andando y a la derecha. And here we are still walking around looking for the cave, house cave. Aquí. Oh no, I was talking to Anna, but she's over there. Look at this, guys. That's so beautiful. Vamos, no puedo comer más. Es lo mismo que ayer.
I don't know what is this things, but it smells really strange. Es super bonito. Con la casita. Sí. So it was a bit difficult to find the exact spot here. That's the spot you can see on mostly Instagram, TikTok, Facebook. That's one of the best spots where you can see the cave house. We just randomly met a local people, a local person, and she's going to take us in a house. Qué fuerte, ¿no? Nos invitan adentro. Hola, muchas gracias. Ah, pero... Es impresionante. No pensaba que era una pared, o sea. Estoy flipando. Yo también. ¿Has visto? ¿De dónde sois? Ella es polaca y él es francés. Es polaca y francés, vivimos en Canarias. Por eso hablamos español. ¿En Canarias? Sí. Anda, mira, yo voy mucho a Canarias. ¿Sí? A Santa Cruz de Tenerife. Ah, mira, sos de Fuerteventura. Sí. Sí. Ella tiene una hija que vive en todas las islas. Sí. Qué bien. Sí. A mí solo me falta la graciosa. Ah, claro. Pero he ido a todas, claro, ¿no? A todas, Lanzarote, sí, que es precioso. Sí, la Palma, me encanta, me gusta mucho. Sí. Es muy bonito. Es muy bonito, mira. Por ahí. Está súper guapo. ¿Has visto? Ajá. ¿Y qué roca es específica? Son calizas. Calizas. Ah, increíble. Calizas, calizas. Sí, son calizas. Lo que pasa es que llevan, para que no se desmoronen, claro, llevan un tratamiento, la piedra. Sí. Para vale, que sí se queden así. Pero ves, mira, aquí me dicen las estanterías. Sí. Pero ¿cómo funciona para encajar esto? No, porque tú lo taladras, sí, excavas. O sea, mira, esto es un macizo calizo. Entonces, tiene esta forma. Sí. Entonces, la casa mía tiene tres plantas. Sí. Tiene tres alturas. Sí. Pero la pared del fondo es el macizo, es la roca. Claro. Entonces, incluso la terraza que tengo arriba está tapada. Está tapada con esto. No tengo tejas. ¿Y cómo vale se compra las? ¿Cómo se hacía que se compraba las estas casas? Estas eran casas trogloditas. ¿Trogloditas? Sí, prehistóricas. Ah. Hola. Hola. Este chico es francés. Bonjour. Ça va bien, merci. Estamos súper encantados. Merci. Ah, madre. ¿Ves? Y entonces, si yo quisiera, pues yo quito más roca y hago el salón más grande. Y no le piden de ayuntamiento por metros cuadrados. No. ¿No? Pero mira. Tú no des ideas, ¿eh? Pues mira. Por si acaso. Compras una casa que tiene 30 metros, no, 30, no, 50, y luego haces una de... Como esto, no sabes hasta dónde llega. Exacto. Vas haciendo... Es muy fuerte, sí. Me voy a duchar. Pero ya lo he hecho, así. ¿Puedo hacer fotos del dormitorio? Sí, es impresionante. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Mira, yo no sé por qué, pero este parque... So random. Aquí pasó la empresa de Penthouse. We are back. We are currently in Caminito del Rey. It's 1 hour from Malaga, and it was back in the days one of the most dangerous trail in the world. Or it was basically the most dangerous trail in the world. Now it's really touristy, so there is no problem. It's super safe, but still it's a good experience. And then after you can say that you have done it. Para ello, como digo, pues el agua del Guadalhorce se
¿Este de aquí o ese de ahí? Esta es una garza. 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 Okay. ¿Dónde eres? De Polonia. Pues este, en polaco no lo sé. Pero sé polaco, pero en polaco no me lo sé. Sé polaco. Pero garza no me lo sé. Es como en inglés, cream. Ok, claro. Claro, jura. Jura, jura. Mira, toda la montaña que tengo ahora mismo no existía. So, we have an audio guide right now, and our guide is speaking. He is telling us stuff about the history of the Caminito del Rey. Look at this. Posteriormente, las aguas empezaron a hacer erosión. Es como resultado de las erosiones que el agua realizaba en sitio. Esto se llama marmitas de gigantes o cambutas en esta forma. Y por supuesto el río Guadalhorce pues lleva 5, 7 kilómetros a partir de erosiones. Ahí la forma. Pero mira, si nos vemos al siglo XX, vamos a ver una serie de cadenas que están en las paredes, vayan a tener en su lado. Era la herrería de aquella época. La herrería de este primer cañón estaba aquí. Entonces, esos mulos arrieros cargados hasta arriba y esos trabajadores dejaban las partes de hierro, las dejaban en esta parte, este habitáculo, para que los herreros trabajasen esa forja del metal. Y posteriormente, por supuesto, había que seguir bajando hacia el canal para seguir. Lo llamo el puente del rey. Cuando el rey Alfonso XIII termina su visita en ese punto. Ahora veremos allí por qué el rey termina tan temprana su visita. ¿A qué altura estamos? Ahora unos 95 metros, más o menos. Está bueno. 95. Sí, sí, sí. Llegaremos a 105. Madre mía. Cuando lleguemos al puerto. Está súper bonito todo. Que mejor estado, que se encuentra en mejor estado. Entre otras cosas, esta parte es del 25-26, por eso el rey no pudo salir por aquí. El canal sigue yendo por debajo, pero si miramos otras zonas bastante rotas del caminito es porque caen las piedras directamente en el camino. Sin embargo, si miramos encima de esta parte del camino donde estamos ahora mismo, se crea una especie de abrigo y lo que hace es que las piedras caigan directamente al río y no en el caminito. Por eso esta parte se conserva prácticamente igual. También mirad la cueva que tenemos justamente ahí, esa cueva donde los escaladores solían dormir. Ahí arriba, ellos se tiraban el día alrededor de esta zona, era de las esquinas favoritas de los escaladores, y digo, dormían justamente ahí. Porque caían muchas piedras, construyeron el atajo, el puentecillo. Ahora, imaginaros si ya da impresión el antiguo camino y ya tienen la pared a un lado. Imaginaron un día de viento cruzar por ahí. Y había que cruzar para ir al colegio, para comprar pan, para ir al médico, para lo que sea, había que pasar por ahí. Porque por ahí tenía, pero como la que hemos visto antes. Aquí.
Es verdad que eran más chiquitos, pero que no estamos hablando de hace 5 siglos, estamos hablando del siglo pasado. Entonces, ¿vale? Aunque viniese un